Queridos hermanos, ya en el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de diligencia y de caridad, porque hoy cercana ya la noche santa de Pascua, la vigilia pascual, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, misterios que comenzaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Ahora nos disponemos con ramos y palmas, con cánticos y aclamaciones, a expresar nuestra actitud de fe, conversión, adhesión a Jesucristo, actitud que ha tenido que ir madurando en estos días de preparación, pero sobre todo que tenemos que hacer vivencia en estos días de la Semana Santa.